Yo digo que últimamente no la están poniendo, pero hay que saber lo que hay que saber. Y si lo sabes todo, va a asegurar el examen. Te ponga lo que te pongan, vas a hacer. Bueno, la inversa por Gauss. Pongo aquí la matriz identidad de orden 3. Y nada. Aquí tengo un 0 ya. Yo como siempre. Yo primero hago 0 esto. Este ya es 0. Tengo que hacer 0 este. Hace 0 este sumando. F1 más F3. Menos 2, 1, 1, 0, 0. El orden da igual. Situarlo como tú dices. Mejor. Y ahora esta más esta 0, esta más esta 1, esta más esta 1, esta más esta 1, esta más esta 0 y esta más esta 1. Ahora tengo que operar esta con la segunda para quitarme este 1 del medio. Sería F3 menos F2. Esta menos esta, 0. Esta menos esta, 0. Esta menos esta, 1. Esta menos esta, 1. Esta menos esta, menos 1. Y esta menos esta, 1. Y ya está. Solo me hace falta quitar esta de arriba. Y esta de arriba se quita con F1 menos F3. ¿Qué no? Esta menos esta 1, esta menos esta menos 2, esta menos esta 0, esa menos esa 0, esa menos esa 1 y esa menos esa menos 1. Y ya puedo quitar esta haciendo F1 más 2F2. Le multiplico esta por 2 y la sumo. F1 más 2F2, 1. Menos 2 más 2, 0. 0. 0. Esta es 1 más 2 por esta 3 y menos 1. Y yo la había comprobado porque si no, no me quedo tranquila. Hasta que no está bien, no me quedo tranquilo. Tengo que saber que está bien, porque yo soy ingeniero, yo no soy otra cosa. No soy político, yo tengo que saber que las cosas que hago funcionan. 0, 0, 1. 3 menos 2, 1, menos 1, 0. Vamos bien. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, menos 3, más 3, 0, 0, 1, 0, 0. Toma. Yo cuando hago las cosas bien no me tiro al suelo allí, no le toco el culo a mis compañeros.